Buenos días, son las 5:20 de la mañana y parece que va a ser un día hermoso hoy. Están empezando a despejar las nubes y pronto el sol va a salir por un lado y la luna estaba por allá. Puede ver un poco ahí donde estaba la luna. Hoy a las 5 estaba, pero bien brillante, pero parece que ya se escondió un poco. Buenos días, ¿cómo andan todos? Hoy amaneció con un sol tan hermoso, pero preciosísimo. Así es de que hice mi cafecito y voy a ir a comenzar a alimentar los animales. Buenos días. ¿Cómo está todo el mundo aquí hoy? ¿Cómo están los paticos? No tienen comida. No tienen comida. Son unos comelones. Comen demasiado. ¿Y tú cómo te sabes, bebé? Saludos, nena. Bella. Eres una belleza. Bueno, ya terminamos con esos pollitos. Ahora vamos a ir a ver los demás. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Ustedes sí tienen comida? ¿Tienen comida o tienen agua, verdad? La casa está bien ocupada ahí. Está haciendo túneles. Se han hecho un tremendo túnel ahí. Y me va a tocar que sellarlo porque ya es demasiado hoyo. Los gallinas ya están llorando que quieren salir. Pero no las voy a dejar salir ahorita porque es demasiado temprano. Si salen ahorita van a poner los huevos por el monte y no quiero eso. Entonces voy a esperar hasta las 12, a la 1 de la tarde. Pero ya están llorando que se quieren salir.
¿Y ustedes ya van a poner huevitos? Tan preciosas. Ya van a poner huevitos para el desayuno. Bueno, ya terminé de darle comida a esas gallinas. Ahora voy a ir al gallinero de las sedosas. Yo creo que ellas van a estar bien porque ellas no comen mucho y ellas sí salen de temprano. Pero les quiero mostrar lo que hice ayer. Estuve limpiando bastante. Aquí teníamos un montón de cosas. Habían pedazos de madera. Toda la lámina estaba regada. Estas cajas estaban ahí. Y habían cosas encima. Entonces ayer, no grabé, pero ayer me di a la tarea de quitar estas y lavarlas bien. Esas las usamos en el verano para criar pollitos. Mi esposo me hizo esta con 3 compartimientos porque teníamos muchos pollitos el año pasado. Y entonces la teníamos en el garaje. Le poníamos paja en el piso y teníamos 2 luces teníamos para ellas. Y cuando ya están grandes, por ejemplo, ya cuando comience a calentarse un poquito más, entonces voy a empezar a sacar los pollos que tengo en el garaje. Los voy a poner aquí. Cierro esto, pongo una tabla encima y para que se empiecen a aclimatizar para estar afuera. Los dejo por unas horas cada día hasta que se acostumbran. Y este no sé todavía, yo lo quiero entrar en el garaje porque yo creo que no lo vamos a usar ya este año. Entonces, sí, ese fue un trabajo que hice ayer temprano. Y ahora sí me gusta cómo quedó aquí bien limpio. Espero que crezca la grama y se ponga bonito. Eventualmente, bueno, estas las queremos usar para seguir construyendo gallineros. Y allá tenemos que arreglar. Esa es la casa de los sedosos, ese aquí de lámina. Y al lado, ahí donde criamos los gansos y teníamos todos los pollos
que estábamos criando el año pasado. Entonces, este año le vamos a poner otra vez techo y todos los pollitos que ya se aclimaticen aquí afuera, los vamos a llevar allá para que estén allá, para que crezcan por 6 meses. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. En vez de juntar todos los pollos de un solo, poco a poco los vamos aclimatizando. Y ayer llovió todavía bastante, así es que hay bastantes pozos de agua. Así es de que ese fue mi trabajo de ayer y se siente bien haber limpiado esto. Y limpié también a la par de esta casita aquí, que les voy a mostrar ahorita. Aquí limpié también, donde está esa gallina. Ahí había un montón de palos y cosas tiradas. Y a mí me cae tan mal desorden, odio el desorden. Y así es de que removí todo, solo dejé esa puerta y allá es donde mantengo los patos. Cuando se caliente un poquito, saco los patos para allá. Y también limpié ahí donde está el pozo. Porque las gallinas se venían a parar mucho aquí, entonces solo dejé ese pedazo ahí para que nos ayude cuando llenamos las cosas de agua. Otra cosa que hice ayer fue de poner astillas de madera aquí. Las gallinas vienen a meterse mucho aquí y me están molestando mis flores. Y esta especialmente es mi flor favorita, que se llama Peony. Es una flor tan preciosísima. Y esas plantas compré hace casi tres años ya. Y todavía no han dado flor. Los quiero cuidar este año. Y aquí tengo muchísima menta. Toda esta es menta. Menta de chocolate y menta normal. Y este es bálsamo de limón. Y lo usamos para hacer té de frío. Por eso quiero cuidar bien todo esto. Así es de que, aunque no grabé, porque estaba lloviznando un poquitín. Pero ese fue el trabajo que hice ayer. Mucho trabajo. Y aquí quiero sembrar flores todavía. Pero muy frío. Está muy frío todavía. Tengo que esperar un poquito. Y el sol está bien precioso hoy. Muy lindo. Otra cosa que tengo que hacer hoy es de arreglar la piscina de los patos. Tiene rajado abajo. Las dos están rotas, se le sale el agua. Entonces, lo que quiero hacer es ver cómo hago para cerrarles ese hoyo que tienen, esa cortada, y llenarlas de agua otra vez. Las patas que compré, esas patas son pobrecitas, las tenían encerradas y ellas ni saben qué es bañarse en agua. Entonces, el pato les he estado enseñando, pero necesito arreglar las piscinas para mantenerse llena de agua. Y miren esa gallina, así es como se sale. Mi esposo dice que va a arreglar ahí porque las cafés, ellas no salen, pero esas sí se salen. Y me da lástima que las demás vean a estas afuera y las otras no se pueden salir. Vos, andate para adentro. Y aquel día aprendió también. Buenos días. Si pueden ver el agua de estos pollos, está bastante oscura y la razón es porque les puse vitamina. Yo les pongo vitamina a los pollos una vez al mes. Depende cómo los veo, si veo que les está dando un poquito de gripa, yo les pongo de todo. La cosa es de que no se los pongo de un solo. Por ejemplo, hace 2 semanas les puse ajo y limón. Esta semana les puse vitamina porque, no sé, es que el cambio de clima es bien feo, bien loco. Se va de frío a caliente, templado y lluvia y nieve y sol y todo, aire y todo. Entonces, solo trato de mantenerlos vitaminados para que no lo sientan tan pesado. Así es de que, por eso es que el agua se ve turbia, porque tiene vitamina. Entonces, aquí es donde tenemos que arreglar. Tenemos que poner plástico otra vez encima, techo, y para traer los pollos
cuando ya estén aclimatizados para que duerman aquí abajo. Y algo que estamos pensando, algo que quisiéramos hacer para el otoño, el invierno que viene, es de poner todas las gallinas aquí y dejar los patos allá. Pero no sabemos, es una idea. Fuera de abrir aquí y de dejar todo esto para que las gallinas anden sueltas en el invierno, tienen más espacio. Y llenar bien todos los huecos, o sea, arreglar bien todo esto para que así estén bien en el invierno. Ya pedimos 80 gallinas ponedoras para... creo que vienen en agosto, 80 gallinas. Entonces, para el invierno entrante, voy a tener muchas más gallinas. No sé, yo creo que voy a llegar a más de 100, pero no tengo que pasarme de 100 porque no es permitido tener más de 100 sin licencia. Así es de que ese es el plan para el otoño, el otoño, primero Dios. Veo que hay pájaros comiéndose mi lechuga. Ayer destapé la lechuga y está bastante bonita. Se los muestro. Yeah. Toda esa es la lechuga. Yo creo que me va a tocar que arrancar algunas plantitas para que las demás crezcan grandes. Pero por el momento están bien. Solo es un semillero de lechuga que hay. Y en la otra camita hay rábanos. Pero creo que no nacieron todos. O les está costando salir por tanto frío. Sí, esos son rábanos. Pero veo que también se los están comiendo los pájaros. Hay pájaros. Esa está bien grande ya. Sí, están saliendo todavía. Pero creo que voy a poner otro paquete de semilla. Porque se los están comiendo los animalitos. Los pollos vienen. Y se los comen. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. I looked out and I saw the rain. I wanted it to go away. I felt the weight of it all come down. From the deafening sound. ¿Qué tal les gusta el agua, bebés? ¿No tienen miedo? ¿Si quieren salir? ¿Si quieren salir? Ok. Got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side. I bled from the wound for at least a year. Myself up. I reached out for the bottom rung. You hoisted me up.
Ya, ahí está bien, fíjate. De un lado y llueve, y del otro lado está este arco iris tan precioso. Cuando yo vi el sol brillando, pensé, debe de haber un arco iris al otro lado. Salí, cabal, es un arco iris muy precioso, y estoy segura que mañana va a ser un día muy lindo también.